8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en la radio haciéndote compañía, bailando un poco, recordando aquellas épocas. Qué lindo eso. Claro, viernes retro. Es una Donato y Estefano, sí. A vos. Yo te voy a ir enseñando, ¿sabes? Porque dale, esta música vos no la escuchaste. No, sí la escuchaba cuando iba a la escuela. Viste que mamá y papá te decían... Los Playeros, el tío Luis Alcides, toda esa música. Mi mamá era muy bailarina, pero bueno, vamos a... Ya vamos a charlar de eso, vamos a charlar de eso. Ya te voy a ir enseñando un poco más acerca de la música retro. Dale. Pero vamos a hacer una entrevista telefónica, ya la teníamos anunciada. Vamos a dialogar ahora con la doctora Lina Novillo. Ella es la ex ministra del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Buen día, doctora. Buen día. Ana Laura, la saludan. Buen día, chicas. Qué alegría de escucharlas después. Únicamente las veo por la televisión últimamente. Ay, bueno, gracias, Lina. Bueno, salen re lindas, les hago. Bueno, gracias, doctora. Eso para nosotros es lo más importante. Ay, vernos bien. Yo siempre les digo, chicos, no quiero envejecer en la tele, así que sáquenme rápido. Sí, no, yo les decía, los fotógrafos sacaban fotos, el que me saca una arruga va preso. Ah, cuando estaba de presidente del Superior Tribunal era temible. Bueno, nosotras vamos a pedir mucha luz, como hace Mirta, mucha luz. Exacto. Mucha luz. Bueno, doctora, queremos charlar con usted acerca de un tema en el que usted, entendemos, fue mentora y que tiene que ver con el sistema de cobros de la tasa, de las tasas de justicia allá por el año 2016. ¿Es así? Sí, fue en el 17 fue. Ajá. En realidad éramos tres los ministros que firmamos la creación de este. Uría, uh-huh. El doctor Zavala Rodríguez y yo. Sí. Viste que las mujeres somos re concretas. Nosotros veíamos que las tasas no se cobraban y la que iba de mediación, la segunda audiencia de mediación, que se le pone una multa, tampoco. Entonces necesitamos los recursos. El Poder Judicial no es un generador de recursos per se, claro. Pero tiene recursos que no debe estar siempre pensando que le van a dar los recursos, tiene uh-huh. a generar algunos. No eran muchos, pero bueno, eran. Algo había que generar, está bien. Exacto. Entonces creamos... Me está haciendo una, digamos, como que... ¿Interferencia? Que el sonido sí. como que me reverbera, o sea... que sí. No que reverbera, sino que se me devuelve el sonido. Estoy con eco, digamos. ¿No tienen altavoz, doctora? No. Ah, bien. No tengo un altavoz. Ah, bueno. ¿Ahora? Decirle a los chicos técnicos que... Ahí van a tratar de solucionar. Ahí está arreglando. Bueno, gracias. Sí. Bueno, entonces en el año 17... dispusimos crear un cuerpo de ejecutores de tasas y multas de mediación. ¿Por qué un cuerpo externo? Porque ustedes saben que a los tres poderes únicamente en juicio los representa el fiscal y el Estado. O sea, el fiscal de Estado es el único que puede iniciar acciones o defender cualquiera de los poderes de la provincia. Pero claro, imagínense, esto que les estoy hablando eran chirolas, porque eran... las multas de segunda audiencia en que no habían asistido, uh-huh. no eran grandes montos, por eso sí. No se pagaban, no había quien los ejecutara. Si le pasamos a la Fiscalía de Estado, con todo el trabajo que tienen los abogados de Fiscalía de Estado, era natural que no le dieran mucho bolilla a esto. Uh-huh. Entonces hablamos con el fiscal, porque teníamos que convencer al fiscal que fuera apoderado de nuestros ejecutores fiscales. Bueno, claro, tenía que con pasar la buena sí voluntad sí. del fiscal de Estado, así lo hicimos, uh-huh. y creamos este cuerpo, ¿no? Para multas y para impuestos, para tasas, ajá. no pagas. Bueno, después pensamos cómo hacemos, a quién elegimos. Entonces, justo un tiempo antes, se había elegido el juez de ejecuciones fiscales, para eso se habían presentado varios, uh-huh. y de los se había armado una terna y ya habían elegido el juez ya estaba elegido. Uh-huh. Entonces llamamos a todos los que habían participado en esos exámenes, porque no se necesita una gran ciencia jurídica para ser ejecutor, uh-huh. porque nada más que la multa del Estado tiene muy poca defensa, digamos, cuando el Estado cobra impuestos. Y bueno, casi, no me recuerdo si todos, pero casi todos aceptaron. ¿En qué consistía? Era como si fuera una pasantía. Bien. Entonces nosotros le asegurábamos 10.000 pesos de base, de digamos, seguros para ellos, sí. y después sobre lo que ellos fueron ejecutando,
se les fijaban honorarios, cobraron los honorarios, pero también podrían no ejecutarlo, podrían hacer extrajudicial y podían combinar eso, arreglar. Y bueno, la intención nuestra no solo era por un lado, era recuperar una cuestión que era de poder judicial, pero además nos pareció una buena posibilidad de darle trabajo a abogados jóvenes, claro, recién recibidos, claro, que ustedes saben que cuando uno se recibe, sí, empieza a la dura tarea de buscar clientes y de buscar trabajo. Sí. Bueno, así fue, y ayer hablé con doctora Nigre para preguntarle si les habían aumentado o no les han aumentado nada. Siguen ganando 10.000 pesos, o sea, menos que una pasantía ganan. Y no son grandes montos de dinero que se recupera, porque no es ese el principio, digamos, no son cifras que pueden ser. Las multas son multas, o sea, que nunca son grandes en este caso. Y lo que se recupera, supongamos, es un juicio laboral que paga la tasa, es el patrón, y resulta que hizo un arreglo durante el juicio, un arreglo extrajudicial, y ahí quedó y no pagó la tasa. Esos son las cosas que se cobran. Por lo tanto, nunca es demasiado dinero. Esos abogados, que entraron primero, ya a medida que fueron tomando cuerpo en su gestión privada, fueron dejando, ahora han quedado 5 en total. Me parece que eran 8 o 10, no me acuerdo bien. Y el último, el sobre el que hacen toda la gente esta que está haciendo una denuncia, hace denuncia sobre un contrato, que es un contrato que firmó en el año 20, la doctora Chaga y la doctora, la actual presidente y yo. Uh-huh. Esa chica, que dice, la acusan, su historia es esta. Ella era pasante del Poder Judicial, por los convenios que tenemos con las universidades. Uh-huh. Para ser pasante tenés que estar en cuarto año, quinto, los últimos años. Claro, al final. Claro. Uh-huh. Únicamente puede estar hasta un año. No puede estar más de pasante porque tenés que dejar lugar a otro. Y la palabra lo dice. Pero ¿qué pasó? Esta chica se recibió. Claro. Si te recibí, tampoco puede ser pasante. Y no. Claro, sí. Pero a su vez, su mamá, empleada del Poder Judicial, era, por lo menos, creo que se ha jubilado. Bueno, la madre vino y habló y le dijimos que sí, porque ¿cuál era el daño? Si la chica necesita trabajar, recién se iniciaba. 10.000 pesos están cobrando, creo, actualmente, igual me lo dijo la doctora Nigra. O sea, yo lo aclaro por esto. Miren, hoy realmente dudé un poco en ver si explicaba la situación, porque un día como hoy, estamos recordando la muerte de General Perón. Si General Perón estuviera vivo, se agarraría la cabeza, porque realmente la política en algunos sectores se ocupa de las cosas menores, pero no solo de las cosas menores. Se ocupa de desnostar, de echar mantos de corruptelas o corrupciones en la gente que está en ese momento gobernando, pero sin ningún tipo de investigación. Y le voy a decir, ¿por qué hay maldad? Porque la doctora Nigra, que es la responsable, está con su madre en muy grave estado. Ella fue, la semana pasada, ella fue a trabajar, como siempre, a pesar de eso, y le hicieron, intempestivamente le preguntan de una de estas publicaciones, del chorrillero, un periodista que no sé quién es, y ella le explica todo, o sea, todo lo que le estoy diciendo yo a ustedes, sí. Se lo explica. Pero nunca salió esa publicación. Claro. Si el que quería investigar, o sea, si el periodista quería hacer un trabajo serio investigativo, con esa explicación ya hecha por tierra, claro, toda la falacia que están diciendo de que hay estudio jurídico. En el año 17, el doctor Filomeno, no sé, creo, por supuesto que no era funcionario, no era ministro, ni mucho menos. Yo me recuerdo de él en esa época, no, creo que era apoderado del Partido Justicialista. O sea, estamos pasando momentos económicos muy delicados. El pueblo argentino en general, con sus más o con sus menos, hay un gran sector de la población que está pasando hambre. Sí. Y los políticos no nos podemos dedicar a estas cosas. Tenemos que dedicarnos a buscar de alguna manera aportar para resolver estos problemas. Claro. Si no estamos en el gobierno, acercarnos para esto, acá en San Luis. Sí. Por todo lo que escucho, por todo lo que ayer en una reunión en el partido, en una escuela de conducción, que hablaron dos diputadas nuestras, todos están para decir que no.
a punto tal que aprueban las leyes y después las fuerzas políticas se desdicen de lo que han aprobado sus representantes políticos, claro. y dicen desastre. O sea, no es serio. Sí. No es serio, no es, es muy doloroso que no tengamos un nivel de político de la oposición que estén a la altura de circunstancias. Sí. Acá vemos políticos que son peronistas en un momento, sí, se pasan, sí, con el macrismo en otro momento, sí, y uno tiene que ser consecuente en su, no, en la vida política. No hay por cosas que la incongruencia. Lina. Porque nosotros podemos errarnos, sí, equivocarnos mil veces. Usted del fracaso se puede volver. Se, sí, puede volver del fracaso, se puede volver del error. Pero no se puede volver de esto, de ser un saltimbanqui de la política. Sí. ¿Cómo voy a pensar? Ni siquiera estoy hablando de un peronismo. Estoy hablando, sí, del pensamiento popular, y me voy a cruzar a la fila del liberalismo más a ultranza. Esto denota aquel que hace la política únicamente para buscar algún morral. Y claro, esto es lamentable. Así es, Lila. Por eso, sabes explicar, porque sí, es tan grande la mentira que han tramado, uh-huh, que la gente tiene que saber la verdad. Y yo no hablo con cuestiones subjetivas. Tengo todo lo que le estoy diciendo está documentado, sí, sí, están los contratos, está el acuerdo, claro, del 17, está todo. Entonces, por eso lo lamento por el general, pero como el general me enseñó que la única verdad es la realidad, me he atrevido a explicar esta situación. Hay, sí, un ánimo de confundir a la gente. Totalmente, me parece a mí. Sí. Ese es el, sí, ánimo. Sí, pero una cosa es confundir por cuestiones, digamos, de pensamiento, y otra cosa es que para confundir enlodes a otras personas. Claro, claro, sí, totalmente. Porque acá están enlodando todo. Al doctor Filomena, porque dice que el estudio de él hizo muy mal negocio, hubiera hecho el estudio del doctor Filomena, porque son chirolitas, claro, sí, contadas. Es una pavada. Y además a los actuales ministros de la Corte, y a mí, yo estoy jubilada, además yo estoy acostumbrada y tengo el cuero duro. Pero bueno, pero no se puede trabajar la política desde la diatriba, desde la mentira. Desde... Totalmente. Y hay que ser más serio. Sí, sí, ellos le dijeron cómo era la cosa. ¿Por doctora, qué hacen esto? El pueblo puntano no se merece ese nivel de políticos, no, sí, se lo merece. Sí, doctora, la verdad es que muchas cosas has dejado, doctora. La pasantía, la palabra lo dice, es una pasantía. O sea, no es necesario ser abogada para darte cuenta de lo que dice la palabra. Y después, volviendo al tema de lo político, si no tienen convicciones ellos, un día son peronistas, un día están con Macri, o sea, ¿qué podemos, sí, esperar a la hora? A la hora de... Ahora salió con mucho el tema de estar en contra del lenguaje inclusivo y es estar en contra de los derechos humanos. Lila, yo, doctora, usted no la conozco, pero sé de compañeras. Mira, que usted ha estudiado nuestra historia de vida y eso es importante, doctora. Yo tengo una teoría sobre eso. Una teoría mía nada más, no significa que sea exacta, pero pienso esto. Hay una fuerte disputa entre lo que es el pueblo, lo popular, y lo que es el libre mercado, el liberalismo, en el mundo. Claro. Hay una fuerte disputa. ¿Cuál es el libre mercado y los poderosos? ¿Qué tienen a su favor? El capital. Ellos son jefes con el capital. Nosotros, los del otro lado, la única fortaleza o riqueza que poseemos, o poder o arma, es la unidad de todos nosotros, ¿está bien? Cuando nosotros logramos incluir a los que están excluidos, entre, sí, ellos, con el lenguaje inclusivo no es únicamente una cuestión de lenguaje, es una cuestión cultural, claro, para que nosotros traigamos a nuestro lado a toda esa gente que siempre es la depresión. ¿Qué es lo que hace ahora el liberalismo y qué es lo que hace el libre mercado? Tratar de desmembrarnos, porque el único poder que tenemos nosotros es estar juntos. Claro. ¿Cómo nos van a desmembrar? Y bueno, volvamos a echar a la gente que no se percibe femenino o masculina, volvamos a echar a los discapacitados, hagamos la guerra a los cerdos y matemos a los viejos. Entonces, ellos nos socavan justamente en la única cosa poderosa que tenemos, que es nuestra unidad. Claro, claro. Por eso me parece que ahora le han puesto con esto, ustedes piensen en Estados Unidos, la ley contra la corte contra el aborto, claro, es todo a propósito. Uh-huh. No les importa si es el aborto, si no hay aborto, si total,
la gente de ellos no están en eso, no les importa. Si quieren abortar, aborten, nadie lo va a agarrar. Claro, el derecho a la mujer. Entonces, esto es una política, pero muy bien dirigida a destruir. Nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos. La única arma que tenemos es la inteligencia, la solidaridad y el gran amor que nos tenemos entre todos. Por eso estamos juntos. Así y empatía, es. Doctora. Así es, empatía, doctora. Qué importante en estos tiempos, sentir empatía. Así es. Doctora, bueno, muchísimas gracias. Entonces, este convenio que está en vigencia es desde el 2017. Perdón, no, una cosa importante. Uh-huh. Eso fue en el 17. En el 18 se incorporó a la ley impositiva. Desde el año 18, en todos los años que se sanciona la ley impositiva, sí, se repite ese artículo, donde específicamente el Superior Tribunal puede contratar abogados que para formar ese cuerpo ejecutorio. O sea, ya no necesitamos más ni siquiera del fiscal. Uh-huh. Pero además te quiero decir otra cosa, se autofinancia. ¿Con qué se le paga los 10.000 pesos a esos que han quedado? Creo que son 5 o 6. Con la misma plata que ellos recaudan, ni siquiera se toca un peso del presupuesto que tiene el Poder Judicial. Claro. O sea, todas estas cosas, ¿cómo será de poco lo que se gasta que se autofinancia? Claro. Bueno, ya, entonces, basta de mentiras. Gracias, basta, doctora. Basta de mentiras, están respaldados, todos los ministros están respaldados por una ley, pueden contratar, nadie dice de qué forma tienen que hacerlo ni nada. Claro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos ha venido a clarificar este tema que no estábamos entendiendo muy bien. Perfecto, quedó clarísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, hablar con usted. Chica. Éxito. Chao, doctora. Muchas gracias. Chao. La doctora Lila Novillo, ex ministra del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. 24.